Regresamos a este espacio de Transforma tu Estrés. Estoy platicando con la doctora Laura Ceniceros acerca del mes rosa. Y decíamos ahorita, bueno, ¿por qué esto del mes rosa? Bueno, pues porque es un mes de concientización para la mujer. Decíamos, el cáncer de mama, bueno, pues es algo que eventualmente, o en un porcentaje muy pequeño, pueden padecer los hombres, pero dices, a veces lo llegan a padecer. ¿Cierto? Es mucho menor la incidencia, estamos hablando de un 0.05% de cáncer en hombre, ¿sí? Y que muchas veces se relaciona con la mutación del gen, del BRCA1 que hasta habíamos platicado anteriormente, se relaciona mucho con esa mutación en el cáncer en los hombres. Ok, y estábamos hablando de factores de riesgo. Lau, decías que la dieta, dieta, dices, alta en grasas, carbohidratos, azúcares y baja en fibra puede ser un factor de riesgo, porque decías algo de los esteroides, de los estrógenos. Estrógenos, sí, perdón. Exactamente, porque la obesidad, sí, hay mayor nivel de estrógenos circulando, sí, lo que nos favorece la aparición de cáncer. ¿Por qué hablo de los estrógenos? Porque los estrógenos, dentro de la clasificación de cáncer, los principales cánceres de mama pueden ser, generalmente son dos, es el de los conductos y el de los lóbulos, ¿no? Okay. Que son parte de la que drena durante la lactancia la leche que llega hacia el pezón, ¿sí? Pero hay unos subtipos que es en base a los receptores que se encuentran en la cubierta de la célula tumoral. Uh-huh. Esos receptores son receptores de estrógenos, receptores de progesterona y un factor de crecimiento que se llama HER2. Uh-huh. ¿Sí? Dependiendo del tipo de cáncer, que ya se hizo un diagnóstico por mastografía, por histopatología, dependiendo del tipo de cáncer que tiene cada paciente, es el tratamiento que se le va a dar. Uh-huh. ¿Sí? Aquellos pacientes que tienen receptores tanto de progesterona como de estrógenos, que generalmente tienen una mejoría, les va mucho mejor, ¿no?, con el tratamiento, son pacientes que ya están en la posmenopausia. Estamos hablando de un 60-70% de este tipo de cáncer. ¿Por qué les va mejor? Porque no se les da quimioterapia a esos pacientes. Se les da tamoxifeno, que es un neuromodulador de los receptores estrogénicos. ¿Sí? Entonces les va mucho mejor, son tratamientos obviamente a 5 años para ver ver los resultados, ¿no? Oye, ahorita que mencionas de la quimioterapia, bueno, tú eres médico. Yo soy, ajá. Y se habla mucho hoy de la quimioterapia. Comentarios, pues, nada favorecedores. ¿Por qué hoy la gente rechaza la quimioterapia? ¿Qué piensas? La gente, vamos, eso es como, bueno, yo soy un poquito, vamos, por mi esposo, que él es oncólogo, ¿no? Obviamente, la quimioterapia... Oye, muy buena mancuerna, ¿no? Muy buena, gineco y onco, ¿no? Ajá. Obviamente la quimioterapia tiene sus desventajas, porque no solo mata las células tumorales, ¿sí? Afecta todas las células, barre con todo, ¿sí? y al barrer con todo, deprime el sistema inmunológico. Uh-huh. Por eso son pacientes que tienen muchos efectos secundarios por el tratamiento de la quimioterapia. Uh-huh. Pero la idea de darle la quimioterapia a la paciente, en primer lugar, tiene sus indicaciones, dos, uh-huh, y la otra es darles calidad de vida a las pacientes, ¿sí? Muchas veces cuando ya uno llega con un diagnóstico, un estadio 3, un estadio 4 avanzado ya en un cáncer de mama, son pacientes que no se van a curar, sin embargo lo que uno les quiere dar es calidad de vida el tiempo que estén, ¿no? Entonces ahí es donde uno entra con la quimioterapia. ¿Sí? Pero realmente, o sea, yo lo que he sabido es que te la pasas muy mal cuando estás en quimio, ¿no? O sea, ¿es realmente calidad de vida? ¿O dirías que no hay otras alternativas? Creo que vamos a hablar de alternativas de tratamiento, ¿no? Pues depende, porque si tú le dices a esa paciente, si esa paciente tiene 3 a 6 meses a lo mucho de vida, y si tú con la quimioterapia le puedes extender eso a un año o a año y medio, quizás habría gente que diga, pues obviamente quiero vivir. Lo tomo. No, lo tomo. Y obviamente se ajustan las dosis. Ya hoy en día hay muchos tratamientos, muchos esquemas de quimioterapia que ya no son tan agresivos como antes. Okay. ¿No? Y son pacientes que llegan al centro oncológico, se les premedica para que tengan menos efectos secundarios,
La náusea, la fatiga, bueno, son cosas que se presentan en la mayoría de ellos, pero se premedican y se hacen esquemas de tratamiento de acuerdo a lo que el paciente va a tolerar, ¿no? Y muchas veces mejoran, les va muy bien y la calidad de vida es impresionante, por lo menos los meses que estén, ¿no? Okay. Por eso hago otra vez énfasis en que lo ideal de una mastografía es hacer un diagnóstico oportuno, ¿sí? Si tú haces un diagnóstico oportuno con la mastografía, son pacientes que los detectas en las primeras etapas del cáncer y les vas a dar una sobrevida del 90% a los 5 años, si se hace un diagnóstico oportuno. Oye, te decía yo ahorita que estábamos en corte, que leí hoy en la mañana que en el Distrito Federal, bueno, amigos, si nos están viendo fuera de México, el Distrito Federal o Ciudad de México es la capital de México, que aquí es donde se realizan más mastografías, pero yo te decía hace unos momentos, bueno, se me hace lógico porque es también donde mayor incidencia hay. Y decías, después de la Ciudad de México, ¿en qué otros estados de la República hay más incidencia? Bueno, obviamente son los estados del centro, ¿sí? Donde se concentra la mayor población y donde llegan la mayoría de los pacientes referidos de hospitales de fuera, ¿sí? Entonces, la Ciudad de México es el Estado de México, Veracruz, Jalisco y los estados del norte son donde se presenta mayor incidencia de cáncer. Que decíamos también por el consumo de carne roja, pudiera ser un factor de riesgo en los estados del norte. Okay. Y obviamente porque son los estados de mayor concentración, ¿no? Entonces obviamente tienes más pacientes con cáncer y más pacientes referidos de otros estados donde no se les puede brindar la atención. Por eso te digo que es un problema de salud, ¿no? Claro. Porque no hay... Ojalá se pudiera, así como el esquema de vacunación, que fue un éxito en México a nivel nacional, ojalá hubiera algo que pudiera hacer que todas las mujeres recibieran atención y si no su mastografía anual, y si no por lo menos la educación necesaria para autoexploración, ¿no? Que es lo que también insistimos mucho en todas las pacientes, que a partir de los 20 años tienen que hacerse su autoexploración. A ver, déjame regreso y ahorita toco ese punto. Es que platicábamos ahorita también algo interesante, decías que en Estados Unidos y Europa, se presenta más, sin embargo, por el nivel educativo, la educación, la educación, también se detecta más oportunamente, entonces hay menos mortalidad. Exactamente, a diferencia de México o de los países en vías de desarrollo, que se detecta tardíamente, la mayoría llegan con un diagnóstico tardío, el 50% más llegan con un diagnóstico tardío. Y obviamente el riesgo de morbilidad es mucho mayor que los países de Europa o de Estados Unidos, a pesar de que tienen mayor incidencia, ¿no? Bueno, y entonces ahora me voy a esto que decías de la autoexploración, que dices, ya se habla de que, a los 40 ya te haces la mastografía, pero desde los 20 lo tienes que comenzar a explorar, pero esto choca, y lo sabemos, con nuestra educación sexual, con que pues es malo tocarse. Entonces, ¿qué tan difícil es este trabajo de decirle a una mujer, tócate? Bueno, es muy difícil porque ya vienen con costumbres desde la infancia, tabús, prejuicios, que no se hace. Por eso siempre el médico de primer contacto en las ciudades, en los pueblos, donde sea, debe ser el que insista en esas pacientes, ¿no? El médico de primer contacto. Obviamente nunca esas pacientes no llegan a un tercer nivel, ¿no?, de hospital para esas consultas ni para esa educación. Y la educación pues debe de empezar desde las escuelas, desde casa, ¿sí?, desde chiquitos, para que no sea un tabú que a la larga no se pueden tocar o que ya lleguen con un diagnóstico tardío, ¿no? Claro. Y si se insiste en autoexploración a partir de los 20, ¿sí?, 8 días después de haber terminado el ciclo menstrual, y que aprendan a conocerse, ¿no? Claro, anotar las diferencias. Fíjate que yo también conozco algunas mujeres que, por ejemplo, ir con un ginecólogo hombre les da... O sea, no les gusta. No les gusta, sí, no. O no les gusta, o el esposo o el marido no quieren que vayan con un ginecólogo. Ah, ¿de verdad los esposos también se ponen? También. Entonces, ¿tú tienes más pacientes que tus colegas varones o no? Pues yo tengo muchas pacientes que me dicen que con hombres no van, ¿sí?
no sé. Digo, bien para ti, pero claro, finalmente no. Nos habla precisamente de este problema que tenemos. ¿De educación? De educación. ¿De educación? De que no me puedo tocar, un hombre que no sea mi esposo no me tampoco me puede tocar, ¿no? Y eso, dices, va creciendo, y ya cuando se detecta, pues entonces ya es un problema, pensando, ¿no? Por eso, pues llegan las pacientes tardíamente, porque nunca ni se fueron a revisar, ni se tocaron ellas, o pues ya llegan con un diagnóstico tardío. Sí, y además que no tienen, en muchos lugares, desgraciadamente, no tienen acceso a las mastografías, con todo el que hay unidades móviles, campañas, de mastografías, y campañas, y llegan hasta ciertos lugares, pues no alcanzan para toda la población, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa importante es que la mastografía, uno, debe ser un buen equipo, ¿sí? Que tenga una buena resolución, y la radiación es mínima la que se da, pero sobre todo que tenga una buena resolución en imágenes, porque luego nos ha tocado ver estudios que no se ve nada, ¿no? Y no te sirve, ¿no? O sea, tienes que volver a repetir el estudio, o son pacientes que les dieron un diagnóstico benigno en la mastografía, y a la larga o al año debutan con un cáncer. ¿Cómo se llaman esos? ¿Falsos positivos? Falsos positivos. A ver, sí. Platícanos, porque bueno, yo ya me sé, pero platica para el público qué es eso del falso positivo. Son aquellas pacientes en las que se les da un diagnóstico de negativo de cáncer. Que no tienen. Que no tienen, posteriormente resultan con un cáncer, que es mínimo, ¿no? Ajá. Digo, pero obviamente sí es un shock para la paciente, o que no tenía y de repente lo tiene, o que nunca se le hizo el diagnóstico oportuno, o que no se hizo nunca su mastografía, ¿no? Por eso es la importancia de hacerla, ¿sí? Como tamizaje, un escrutinio. Toda paciente mayor de 40 años, mastografía, ¿sí? Y ya la mastografía diagnóstica, se puede decir, es aquella en que la paciente llega al consultorio, ¿sí? Ya con su estudio hecho, y nos ponen, por ejemplo, un BI-RADS 2, ¿sí? ¿Qué es eso? De acuerdo al Colegio Americano de Radiología, ¿sí? Ellos clasifican las lesiones en la mastografía en grados. ¿Sí? Entonces, si nos llega una paciente con un estadio, por ejemplo, estadio 0, ¿qué quiere decir eso? Que las imágenes no fueron sugestivas o no significativas, ¿sí? Entonces no podemos dar un diagnóstico. ¿Qué hacemos? Mandamos estudios complementarios. Le podemos mandar un ultrasonido. Si estamos en un nivel, en un tercer nivel, pues incluso hasta una resonancia magnética, dependiendo, ¿sí? Una paciente que nos llega con un BI-RADS 1, generalmente es negativo, malignidad, y lo que hacemos es citarla al año con su mastografía, ¿sí? Aquellas pacientes que llegan con un BI-RADS 2, son hallazgos completamente benignos, igual la volvemos a citar al año. Un BI-RADS 3 nos habla acerca de hallazgos sospechosos de benignidad, pero obviamente hay que tener más control en esos pacientes. Entonces les pedimos una mastografía del lado de la lesión, homolateral, cada 6 meses durante 2 o 3 años. Y aquellas pacientes que nos llegan con un estadiaje 4 o 5, estamos hablando de malignidad y van directamente a biopsia. ¿Sí? Y ya dependiendo de eso, es cuando uno como ginecólogo hay que referirlas, ¿no? A un oncólogo, a un centro de atención donde puedan realizar la biopsia y un adecuado diagnóstico. Oye, pero entonces si yo me hago mi mastografía y mi ultrasonido cada año y salen bien, ¿qué posibilidad hay de que de un año a otro se presente un caso? O sea, ¿tú dirías que es mínimo? Se puede presentar. Estamos hablando que hay 12.000 casos nuevos de cáncer de mama anuales. Sí, pero si tú te lo detectan al año de que te hiciste tus estudios, estás detectando un cáncer oportunamente, ¿sí? Antes de que se empiece a diseminar, antes de que lo encuentres ya en ganglios, o hablan de metástasis, que es la diseminación del cáncer a distancia, ¿no? Pero si tú lo detectas al año de que te hiciste una mastografía, lo más seguro es que sea una cosa benigna y que se pueda curar. Y es tratable. Sí, claro. Okay. Oye, pero a ver, entonces, hablamos de los falsos positivos, que dicen no se los detectan y finalmente tenían. Pero me quisiera yo meter un poquito y ligarlo con esta parte emocional y psicológica que te decía hace unos momentos. O sea, creo que lo otro, pues también es un escenario, pues nada agradable de que te digan que tienes y no tienes. Eso también te puede provocar un nivel de estrés. Bueno, de hecho yo creo que cuando las pacientes reciben el diagnóstico, el nivel de estrés es un shock impactante. Sí. Por eso es
generalmente lo que hacen, digo, bueno, no es mi especialidad como tal, ¿no? Pero es todo un equipo que trabaja con los oncólogos, ¿no? Cuando uno tienes una paciente con cáncer, es muy difícil, para empezar ella lo tiene que aceptar, ¿no? Porque muchas pacientes... Negación, enojo, desesperación. Y además todo el mundo, desgraciadamente, traduce cáncer, muerte. Claro. Y no es así, ¿no? O sea, hay muchos cánceres que sí se curan, ¿no? Y dependiendo del estadio, obviamente, pues se tendrán que someter a quimioterapia, o hormonoterapia, cirugía. Sí, la verdad es que es un paso muy largo, ¿no? En aquellas pacientes. Pero obviamente, pues sí hay que ayudarlas. Y es donde entra también la terapia, el apoyo emocional, a todas esas pacientes, ¿no? Que para manejar el estrés, independientemente de que el estrés no te cause mayor daño o menor en cuanto al cáncer, pero eso es una cosa importante que no va a dejar a la paciente que tome la decisión, ¿no? Adecuada, ¿no? De si me hago una quimio, si me opero, o el tiempo que tengo para... O sea, no hay tiempo en que voy a esperar y a ver, no, o sea, tienes cáncer, hay que actuar inmediatamente, ¿no? Pero entonces, ¿tú dirías que el estrés es consecuencia de saber que tienes la enfermedad o que ya la paciente vivía estresada? Porque por ahí, amigos, pues también todos hemos escuchado estas nuevas teorías que hablan de que a uno le da determinada enfermedad porque es una persona así y asado. ¿Tú qué opinas de eso? No, o sea, el estrés es secundario al posterior al diagnóstico. Ok. ¿Sí? O paciente que vive con estrés, sí, obviamente sí hay... gastritis y hay cosas, ¿no? Insomnio y cosas así que sí te alteran tu vida, ¿no? Y te pueden causar, o que te bajen las defensas, ¿no? Simplemente porque estás muy estresado y hasta una gripa te da. Pero en cuanto al cáncer, no. Sí, obviamente el estrés es secundario al diagnóstico, ¿no? Ahí sí es. Pero ¿qué pasa? Bueno, yo pienso, por ejemplo, si una persona, si una mujer está muy estresada y, por ejemplo, no duerme, hace tiempo leí un par de estudios que hablaban de que, por ejemplo, las mujeres que trabajaban turnos nocturnos en fábrica, ¿no? Fábricas.